como cada jueves a estas horas vamos a Los Toros con Julián González y con su invitada, que hoy es invitada una mujer valiente que teníamos muchas ganas ya de tener de nuevo por los micrófonos de Es la Mañana de Guadalajara. Y ya se están imaginando ustedes de quién hablamos y ya se están imaginando ustedes por qué digo lo que acabo de decir. Pero mejor que sea Julián González el encargado de presentarnos a nuestra invitada de hoy. Buenos días, Julián, ¿qué tal? Buenos días, pues mira, bien, aquí preparándonos para ir a dar un paseo, salir a dar un paseo que hace un día buenísimo. Muy bien, pues de momento el membrillo del membrillo parece que nos va durando, nos va respetando, vamos a ver la semana que viene qué tal, pero sí, de momento, y en lo que nos salimos de paseo, pues vamos a hablar de toros, ¿sí te parece? Hablar de toros, que es lo que nos gusta y es lo que llevamos dentro. Pues sí, tenemos a Carla Otero. Novillera con caballos, se forjó como torero y persona en la Escuela Taurina de Guadalajara. Pronto empezó a destacar por su esfuerzo, trabajo, sacrificio y pasión, dejando tu sello de buen torero. Ingresó en la escuela en el año 2016. Sus primeros pasos fueron en 2017 y ya triunfó el Marchamalo. En 2018... encabeza el certamen de los almirantes. Debuta sin picadores en 2019. En 2021 fue un año importantísimo. Triunfó en la final de Promesas de Nuestra Tierra. Torea en Castellón, Manzanares, Puentidueña de Tajo. Gana el Bolsín de Ciudad Rodrigo, los almirantes. Bolsín de la Carlota, gana Promesas de Nuestra Tierra, ha toreado en plazas como Alicante, Pontevedra, Roquetas de Mar, Villafranca de Sira, Portugal, Castellón, Albacete o Jaén, y etcétera, etcétera, etcétera. Tendríamos con la biografía de Carla para estar aquí día y medio. Bien. En el año 2022, corta dos orejas en Arnedo, ganadora del 19 Zapato de Plata. Debut con caballos en Ita, en 2022 también. Corta dos orejas. Ha tenido tardes importantísimas en 2023. Repito, tendríamos que necesitar día y medio para dar toda su biografía. Septiembre del 2023, primeros de septiembre, torea en el Casar. Y llega aquí y llega la cara, la cruz de la fiesta. En el primer novillo de la tarde, toreando de capote, recibió una tremenda cornada de 20 centímetros con 3 trayectorias. Y hoy Carla está con nosotros. Carla, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás, Carla? Bien, bueno, ya en casa. Empezando poco a poco la recuperación, ya más tranquila, ya las heridas están cerrando bien, me encuentro bien, sin dolores y ya pues animada con la rehabilitación que he empezado. Se te ha hecho largo esto, Carla, como a los demás, ¿eh? Porque vaya días de septiembre que te has tirado. Y además, pues seguro que muy molesta. Yo me alegro que ya estés en tu casa, o no yo, toda la afición nos alegramos de que estás en tu casa y que vas recuperándote poco a poco. Pero no quiero dejar pasar esto que voy a decir ahora. Como medio de comunicación y en lo que a mí respecta, os doy las gracias por la información puntual que nos habéis dado día a día, Carla. Bueno, es verdad que ha sido muchísima gente. Me he sorprendido incluso de todas las llamadas, de todos los mensajes, de todas las visitas, de toda la gente que se ha preocupado, incluso desde fuera de España, muchísimos mensajes, medios que han preguntado por mí y lo agradezco. Y bueno, también, sobre todo con la segunda operación que fue
un contratiempo y que obviamente pues tú, a mí también, pero a mi entorno pues le estuvo con el corazón en un puño, pues la gente se ha interesado mucho por mí y qué menos que corresponder a tantas muestras de cariño e informando a todo aquel que se interesaba por mí. Nos has hablado de aquella operación, luego una segunda operación. Cuéntanos, Carla, ¿cómo vas? ¿Qué te dicen los doctores? Bueno, ahora parece que las noticias son mejores que el bypass que me tuvieron que hacer en la pierna de la cornada está funcionando, que era lo prioritario, regular de nuevo la circulación de la pierna. Y parece que eso, como te digo, está funcionando bien. Luego tengo, aparte de las heridas abiertas, que bueno, que van cerrando. Sin infección, igual la herida de la cornada que estaba muy infectada y que tuvieron que volver a abrirla en esa segunda operación, parece que ya cada vez tiene menos infección. Y luego, bueno, pues en rehabilitación ya intentando recuperar el nervio, tuvo una lesión y todavía no se sabe el alcance de la lesión del nervio, pero bueno, es verdad que no tengo movilidad en el pie. Y en rehabilitación, pues intentando recuperar esa movilidad total del pie. Entonces, bueno, ahora parece que después de todo, las noticias empiezan a ser buenas. Pues repito, nos alegramos muchísimo porque con el TAT, aquel que te hicieron y luego observaron esa infección que nos acabas de hablar y ese pie y el tobillo, todo eso aparte de ese cornalón, pues hoy se te habrán hecho los días, Carla, interminables. Pero mi pregunta es, bueno, pues en tu biografía hemos visto que tienes un palmarés tremendo. Has vivido la cara muchísimas tardes, la cara de la fiesta. Sabemos que la fiesta de toros se compone de dos cosas que están en la mente de todo el que se pone delante, que es la cara y la cruz. Has vivido, repito, muchísimos años has vivido la cara. Yo te he visto tardes y tardes importantísimas, y no solamente tardes. Me llamó muchísimo la atención una tarde que te vi entregada por completo y se me ponía el vello de punta. Pero bien, mi pregunta es, has vivido muchas veces la cara y ahora te ha tocado en el casar la cruz. Carla. Es muy duro, llevas muchos días y mi pregunta es, ¿compensa para vivir esos momentos buenos tanto sacrificio y tanto tanto esfuerzo y tanta lucha como estos días pues está pasando por ti, por tu cuerpo y por tu mente? Bueno, hay momentos que sí que lo piensas y merece la pena, pero la verdad que no hay que dejar a la mente que piense cosas negativas, ¿no? Al final, claro que merece la pena porque forma parte de. Es verdad que lo que peor he llevado ha sido pues las complicaciones con las que no contaba, pero al principio con la cornada tenía incluso cierta tranquilidad y orgullo de al final haber pagado el peaje que pagan todos los toreros, ¿no? Por esas tardes de gloria, como tú bien dices. Pues la verdad, Carla, que eres de una admiración tremenda. Sois una familia, sois una gente muy especial. Pero fíjate, Carla, ¿sabes qué se me viene a la mente? Te lo voy a contar y además te lo voy a preguntar. He leído parte de tu biografía que he dicho y repito que tendríamos para 2 días. Pero me llamó mucho la atención
y además lo guardo en el recuerdo, dentro de todos esos sitios que tú has actuado, que has dado tardes de muchísima gloria y de emoción a toda la afición, y no solamente a la afición, a esa peña que llevas contigo, que te acompaña. Pero me viene a la mente una conversación que yo tuve con una persona muy conocida. ¿Recuerdas los tentaderos de la casa de campo? ¿Cómo te tenía fichada y Joselito incluso y Martín Arranz? Y yo hablé cuatro palabras con Martín Arranz. ¿Qué recuerdos y qué te trae aquello que te ganaste en dos mañanas el respeto de toda la afición que íbamos a esos tentaderos, y te ganaste sobre todo y fundamental esta confianza de Martín Arranz, que es un gran profesional y ha vivido pues toda su vida en el mundo del toro? Carla, ¿qué te decía? ¿Cómo fue aquello? Fue prácticamente un invierno, los meses de diciembre, enero, febrero o marzo, hasta que nos confinaron, pues fue el año 2020. Fue una preparación muy buena a la vez que exigente, donde también al ser tentaderos públicos, pues me sirvió para, además de para torear, para darme a conocer, porque iban muchos aficionados de Madrid, buenos aficionados, y luego allí pues con la mirada siempre del maestro Joselito y de Martín Arranz, sus consejos, y la verdad que lo recuerdo en ese momento. Sí que tenía la presión de las circunstancias y de que estaba mucho menos preparada que ahora, pero ahora que lo veo con otra perspectiva, pues fue un invierno muy bueno para mí, que me sirvió muchísimo, y la pena que luego en marzo nos confinaron y esa temporada no pude torear y no pude al final demostrar pues todo lo que aprendí en ese invierno, que fue mucho. Pues la verdad es que sí, Carla. Me llamó, repito, la atención esa conversación que tuve con Martín Arranz, que decía... anda, pasa para adentro, métete al burladero y piensas lo que estás haciendo. ¡Carla, sal tú! Y yo le pregunté a Martín Arranz, le tenías ganado por completo, a Martín Arranz y Joselito, pero no solamente, sino que, como tú bien has dicho, a todos los aficionados de Madrid que íbamos por las mañanas. Te he visto muchísimos días, te he visto muchísimas tardes, te he visto hacerte y forjarte poco a poco. Y Carla... yo guardo muy buenos y muy gratos recuerdos de la Escuela de Guadalajara, de ti y de incluso de tus compañeros, que estoy seguro que te mandan también un abrazo. Pues no te molesto más. Hablaremos cuando ya estés todo esto recuperado del todo y ya podamos estar incluso a lo mejor en una plaza de toros. Pues ahí hablaremos largo y tendido. Hoy no te quiero molestar porque además sé que estás con esa rehabilitación, por tanto te doy las gracias por habernos atendido. Carla, un fuerte abrazo, no solamente el mío, sino el de todo el equipo y de la afición de Guadalajara, y no solamente de Guadalajara, sino que de esta España, esta piel de toro. Muchísimas gracias, Carla, por atender nuestra llamada. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Carla Otero, por este ratito que nos has dado, y desde aquí te deseamos una pronta recuperación. Julián, me parece que teníamos más cosas de las que hablar, ¿no? Pues sí, tenemos más cosas. Tenemos recién finalizada una feria de novilladas. Ahora que prácticamente no se dan novilladas, solo corridas de toros, no se entiende por qué las empresas... sí se entiende, sabemos por qué. Las empresas... bueno, pues dan corridas de toros, pero de las novilladas se olvidan un poco. Y no podemos olvidarnos de las novilladas, puesto que de ahí es donde tenemos nuestro pilar. Y es de todos los aficionados, de toda la gente que están en las escuelas y no en las escuelas, pero que vienen arreando y que necesitan torrear. Bueno, pues Azuqueca de Henares celebra todos los años su feria, y además abre
esa feria con una novillada y cierra con una novillada. O sea que todo lo que se hace en Azuqueca son novilladas. Y eso, chapó para Azuqueca, la empresa y ese excelentísimo ayuntamiento que se preocupa por esas cosas. Pues bien, vamos a dar la primera de feria de Azuqueca de Henares. Abrió la feria del 2023 con una novillada de Castillejo de Huebra para Rocío Romero, Silencio y Oreja, Raquel Martín, Silencio y Silencio, y Estrella Magán, que vino a sustituir a Carla Otero, pues cortó dos orejas. Esto fue en el primer festejo. Por tanto, tres jóvenes toreros y que además pues dieron lo mejor de ellas, de estas jóvenes y bueno, pues hicieron toreo también hondo y profundo. Azuqueca, seguimos con Azuqueca, el martes se lidió el segundo festejo con una, bueno, pues se lidiaron novillos de Fuenterroble, que ya han pasado unos días, pero sí, lo tengo en mente, novillos de Fuenterroble que dieron, bueno, pues buen juego. Mario Arruza, Oreja y Oreja. Jesús Romero, dos orejas y silencio. Y Manuel Andrade, dos orejas y dos orejas y rabo. Por tanto, hay que ver esos dos primeros días en Azuqueca y llega el tercero, con una media entrada, porque el día anterior hubo pues como tres cuartos o más, con media entrada este día y novillos de Torre Andilla, de juego desigual, para Alejandro Peñaranda, que salió el primero soso y manso. Bueno, pues ahí estuvo Alejandro Peñaranda intentando conseguir todo, pero el novillo pues se le fue apagando. Tampoco tuvo demasiadas posibilidades y tenía una teclita que tocar que a lo mejor, el joven novillero pues no llegó hasta ahí. Y con el cuarto, un novillo que metía bien la cara, aunque zoso, bueno, pues ahí sacó Alejandro Peñaranda algún muletazo de muy buena calidad y el público pidió la oreja. Rubén Núñez no llegó a acoplarse con el exigente primero, muy mal con los aceros, y ahí recibió silencio. Con el segundo de la tarde, su quinto, pues Rubén se mostró más firme y entregado. La espada, al final, pues le privó de posiblemente el trofeo. Todo quedó en palmas. Y Cid de María se entregó de principio a fin. Cuajó una faena a su primero, tercero de la tarde, que sacó tandas y por los dos pitones. Y además con mucha tonería. Se dobló de inicio de faena con la pierna genuflesa, con muletazos largos, se lo fue sacando a los medios y, como digo, pues ahí se entregó y supo sacar pues lo que el novillo guardaba dentro. Estocada y dos orejas. Y con el sexto, pues más de lo mismo. Toreo largo y templado, también derrochó pues eso, torería, y también mató de una buena estocada cortando una oreja. Y bueno, pues en la última, la que cerró la feria, pues fue un festejo de rejones para los aficionados al caballo. Novillos de Paolo Cayetano. Son novillos Paolo Cayetano de Juan de vamos a ver de John Moura. Y el John Moura hijo recibió silencio y oreja. Ana Rita, dos orejas y oreja. Y Sebastián Fernández, dos orejas y dos orejas y rabo. La verdad es que Sebastián Fernández pues era el que más verde estaba, porque es más jovencísimo, y bueno, pues, pero estuvo francamente bien. Por algo se le concedieron los máximos trofeos. Y dicho esto, pues nos vamos a los encierros. Vamos a ver los muy encierros. Rapidito tiene que ser, muy rapidito tiene que ser, Julián, porque que tenemos dos minutos para ir a los encierros, así que... Sí, pues entonces vamos a ver, voy a dar cuatro nada más. Encierros camperos. Sábado 30 de septiembre, Eras de Ayuso,
a las 11 de la mañana. Romancos, hora a las 16:30. Drieves, hora a las 18. Y ya en octubre, pues también Drieves, el domingo día 1, hora a las 10. Y domingo día 1, Eras de Ayuso a las 11 horas. Domingo, también día 1, Málaga del Fresno a las 17 horas. Y bueno, pues va un recuerdo al torero Francisco Rivera Paquirri, que hace tan solo 2 días, ya hace 39 años que murió de una cornada en Pozo Blanco. Y el martes, pues también falleció Ricardo de Fabra. Damos el pésame a toda la familia y los amigos, que en paz descanse Ricardo de Fabra. Y esto ha sido todo hoy. El próximo día más, y que Dios reparta suerte para todos. Muchas gracias, Julián González. Hasta el próximo día, pues.